En zona 11 de la capital guatemalteca también se reporta un percance vehicular. Daniel Collín tiene los detalles. Muy buena tarde, gracias por el cambio en estudio. Como podemos apreciar acá en el sector de Periférico Roosevelt, se ha registrado un aparatoso accidente en donde involucra a dos automotores. Como podemos apreciar, de esta forma quedó uno de los vehículos con placas particulares 392GWP. En este vehículo se trasladaba una serie, en este caso, de pasajeros. Sin embargo, según se ha indicado por bomberos voluntarios, ya se ha brindado la asistencia a una de las personas que resultó afectada. Otro de los vehículos que también resultó con una serie de daños, lo podemos apreciar en este momento en pantalla. Como podemos apreciar, es una serie de daños que recibió en el área del motor. Según indican testigos, el vehículo blanco tuvo fallas mecánicas volcando en el sector de Periférico Roosevelt. En ese momento iba pasando este automotor gris con el cual chocó. Hasta el momento, bomberos voluntarios se han hecho presentes a la escena de este accidente para brindar asistencia prehospitalaria a una persona, la cual pues se trasladaba en uno de estos vehículos. Hasta el momento se están realizando las coordinaciones correspondientes derivado de que se está generando un caos vehicular derivado que se está bloqueando justo un carril, el carril central de tres que conectan hacia el periférico, en este caso en búsqueda de la zona 1 capitalina. Como podemos apreciar, esto es parte de lo que se vive actualmente. El vehículo gris tiene una serie de fallas mecánicas que podemos apreciar. En sus llantas también quedó con una serie de daños. Las personas, en este caso, que conducían los dos automotores, pues se encuentran en el área pues sanas y estables, sino así el susto que se llevaron derivado de este pues accidente de tránsito que se registró en este sector, en esta ala de conexión de Roosevelt Periférico. Esta es la información que tenemos hasta el momento, compañeros, con imágenes de José Luis de León reportando desde el lugar de los hechos.